Rostov del Don es una ciudad industrial ubicada al sur de Rusia, con una población de 1.115.000 habitantes y una extensión territorial de 354 kilómetros cuadrados. El nombre de la ciudad deriva de San Demetrio de Rostov y de su ubicación a la orilla del río Don, y fue establecida en 1749, alcanzando en 1796 el rango de ciudad. Es un importante centro comercial, industrial y de transporte, comunicándose con el mar de Azov, Caspio, Báltico y Blanco por medio de canales fluviales, y un oleoducto une a la ciudad con los campos de petróleo del Cáucaso. Algunas de las industrias de Rostov del Don son las de construcción de barcos y la manufactura de productos químicos, maquinaria agrícola, equipamiento eléctrico y materiales de construcción. Rostov del Don tiene un clima continental húmedo de veranos cálidos sin estación seca, y la temperatura suele alcanzar hasta 37 grados Celsius en verano y menos 16 grados Celsius en invierno. La ciudad cuenta con bellos edificios y en sus atractivos destacan la Catedral de la Natividad de la Virgen María, el Banco del Estado, la Universidad Estatal de Comunicaciones y el Monumento a Alexander Pushkin. Rostov del Don fue una de las ciudades sede del Campeonato Mundial de Fútbol FIFA 2018, contando para ello con el Estadio Rostov Arena, con capacidad para 45.000 espectadores y construido en las orillas del río Don, a un costo de 330 millones de dólares. Por ser un importante centro industrial y sede del evento deportivo más importante del 2018, Rostov del Don es un destino que merece conocerse en Rusia. El video, por favor, da pulgar arriba. Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción. Ah, y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist. Este contenido te va a encantar. Los links estarán en la descripción. Es viernes. Es martes, boludo. Pero hagamos de cuenta que es viernes. Bueno, dale. Te ha hablado Crónica de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche.